¿verdad?, que está organizando el evento. Agradezco que hayan confiado en el MIC, ¿verdad? Y nosotros desde el Ministerio vamos a dar la debida difusión, invitar a que muchos se acerquen, que conozcan y que surjan nuevas empresas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora viceministra. Bueno, esta tarde estamos presentando la Expo Franquicia, que es organizado por la empresa Market, el Ministerio de Industria y Comercio, y desde este viceministerio consideramos muy importante dar publicidad, la información de este evento, porque consideramos que la franquicia es un modelo de negocio que funciona, que está probado, que es una forma diferente de iniciar un proyecto, una empresa, de generar fuentes de empleo, que es lo más importante para nuestro país. Porque al franquiciar uno asegura el modelo de la empresa madre, el modelo exitoso. Y bueno, es lo que queremos hoy informar a todo el público, que se acerque, que conozca, que sepa cómo funciona, cuáles son los pasos previos que uno tiene que dar, no solamente para adquirir una franquicia, sino también para la gente que esté interesada en que su propia empresa sea franquiciada. Entonces son jornadas de 2 días, ¿verdad?, que el 20 y 21 de agosto, que van a darse muchas charlas de información, de capacitación, en la parte también financiera, de equipamientos, ¿verdad? Es muy importante tener la mayor información para poder tener una opción de negocio. ¿Cuántas serían las empresas participantes en esta? Son varias, el detalle técnico tiene la empresa organizadora, ¿verdad? Pero son varias empresas de varios rubros, farmacéutico, alimenticio, de seguridad, de tecnología. Entonces queremos exponer cómo está nuestro país, la experiencia de otros países que han trabajado en este modelo de franquicia y bueno, y motivar a que muchos jóvenes y adultos, ¿verdad?, quieran abrir un nuevo negocio. Es muy importante destacar que esta feria es una oportunidad para mucha gente que está hoy en día empezando una empresa o mucha gente que hoy está con un salario en una compañía y tiene la ambición, el deseo, la necesidad de crecer. Entonces, en ese sentido, hemos reunido a empresas que están trabajando en el rubro de franquicias y a empresas que están siendo equipamiento para las franquicias. Es por eso que la Expo se llama Expo Franquicias y Retail. El concepto de retail tiene que ver con todos los locales comerciales. Estamos hablando de gastronómicas, boutiques, salones de belleza, estilistas, zapaterías, joyerías, tiendas deportivas, moda, farmacias, tiendas al detalle, tiendas de conveniencia, autoservicios, bodegas, ferreterías, y hay un largo etcétera de nuevas compañías que van formándose con marcas nacionales, muchas de ellas, y que están teniendo una aceptación de un consumidor que hoy en día cada vez es más exigente, cada vez está evolucionando. El futuro del Paraguay está en las MIPYMES, y si nos juntamos entre todos, entre las franquicias y los franquiciados, yo creo que el éxito es asegurado. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Tenemos una primera experiencia. Les invito a todos. De una empresa que asesora a las compañías.